La radiotelevisión de A la Orina Grande celebró el pasado viernes su gala de entrega de premios del concurso de belenes y árboles de Navidad de este año 2017. 17 belenes y 31 árboles de Navidad participaron en esta edición. De todos ellos, 10 fueron premiados, aunque todos se llevaron su regalo de Navidad. Pues muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta entrega de concurso de premios del concurso de belenes y árboles de Navidad que organiza la radiotelevisión de Laurín el Grande. Ya somos algunos viejos conocidos. Muchas gracias al Ayuntamiento por acompañarnos, a asociaciones, colectivos, empresas colaboradoras, vecinos y sobre todo a vosotros que sois los participantes de este concurso, que sois los protagonistas. Este año es muy especial para mí. El año pasado, pues, como sabéis algunos, yo no estaba por aquí, porque estaba un poco como la Virgen María, como tiene que estar más o menos ahora la Virgen María, muy preña, muy preña. Y el día 26 tuve a la pequeña que ahí vestía de pastora y la verdad que estas Navidades, como todos sabéis, los niños hacen las Navidades más especiales si cabe. Y es lo que me pasa a mí un poco con este concurso de belenes, que esa ilusión renovada cada año me la vais transmitiendo todos los hogares que yo visito y todos esos pequeños que me reciben en sus casas mostrándome su belén, su árbol de Navidad y esa ilusión que se vive con los pequeños, pues aparte de vivirla yo con mi niña, la vivo con este concurso de belenes año tras año. Como siempre, pues agradeceros esa ilusión que transmití, esas ganas de vivir la Navidad con ese espíritu navideño que a veces lo perdemos, se nos olvida. Y bueno, con iniciativas como esta, pues se va recobrando esa ilusión, ese cariño por las tradiciones, y a veces sin darnos cuenta que estamos fomentando nuestras tradiciones, fijaros, ¿no? Estamos montando nuestro belén en nuestra casa para nuestro pequeño y lo que estamos haciendo es fomentar tradiciones nuestras, ¿no? Este año han participado 17 belenes y en el tema de árboles de Navidad la verdad que hemos tenido un gran éxito. Han sido 31 los árboles de Navidad que nos han mandado sus fotos y, como sabéis, pues se hace una preselección, hemos seleccionado a 5, por regla general se selecciona a 3, pero hemos querido seleccionar a 5 y premiar a 2 en vez de a 1. Una manera también de agradecer vuestra colaboración y el estar con nosotros siempre en cada iniciativa que llevamos a cabo. Imaginaros, 5 árboles que visitamos, 17 belenes. Pues un trabajo arduo, ¿verdad, Susana?, que ya es miembro del jurado, pero como os decía, un trabajo ilusionante, nos lo pasamos muy bien, compartimos ese ratito que es muy corto con vosotros y que nos gustaría que lo vierais en este vídeo que hemos preparado desde A la Orina Televisión.
Bueno, como podéis ver, una tarde intensa la que vivimos el miércoles. El miércoles por la tarde quedamos a las 4 de la tarde, una cosa así, en la tele. Y la caravana partió hacia los diferentes belenes y los diferentes árboles que nos esperaban y las familias de Laurín el Grande, que sois vosotros, que nos abristeis las puertas de vuestros hogares, que, como decía antes, estamos muy agradecidos que nos acojáis de esa manera, que nos tratéis tan bien, que nos ofrezcáis tantos mantecaos y tanta mistela y que nos mantengáis también calentitos por la tarde en esta visita del jurado. Esta visita es posible gracias, pues, a ese jurado que siempre nos acompaña año tras año. Pero, sin embargo, hemos tenido nuevas incorporaciones en el jurado. Por ejemplo, por parte de la Asociación de Empresarios ha venido Susana López, y nos ha acompañado por primera vez este año. También ha estado con nosotros Gerardo del Valle, que por motivos personales no puede estar aquí, que es veterano ya en el jurado. Juan Solano también ha venido por parte de la Hermandad de la Virgen de Gracia, ya es hermano mayor saliente, hoy mismo se jura el cargo. También lo disculpo por eso, porque en breve va a tener lugar un acto en la parroquia de la jura de cargo del nuevo hermano mayor, entonces lo disculpo también disculpo su presencia por eso. Y también con nosotros está el presidente de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes del Camino de Málaga, Juan Manuel Gómez, como miembro del jurado, que como podéis imaginaros, ahora mismo se encuentra trabajando en su negocio que tiene en el Camino de Málaga. Este año no nos ha podido acompañar en el jurado Diego Solano, el juez de paz, porque ha tenido también motivos personales. Quiero mandarle un saludo desde aquí, que lo hemos echado mucho de menos en la visita del jurado, pero que el año que viene no se libra, que lo estamos esperando el año que viene para que realice esa visita. Como miembro del jurado solamente ha venido Susana. Susana, sube, que te vamos a hacer entrega de un agradecimiento por estar con nosotros. Un besito. Y un aplauso muy fuerte para ella. A mí me gustaría, Susana, te voy a pillar. Me gustaría que nos contara un poco cómo ha sido tu experiencia y cómo te ha ido este año como primera vez que has participado, y si el año que viene te anima otra vez o nos vas a abandonar. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y agradecer que se me haya permitido el formar parte del tribunal de esta bonita experiencia, que la verdad a priori pues me contaron un poco que era hacer una ruta y mirar unos belenes, pero jamás pensé que se convertiría en una tarde bastante bonita, en el que cada una de las familias abre en su hogar y muestran un trabajo hecho con muchísima ilusión y muchísimo cariño, a expensas de qué pasará, qué pensarán y cómo se valorará este trabajo que se ha hecho siempre en familia y con niños de fondo y con muchísima ilusión. Entonces, pues, dar las gracias por permitirme formar parte del tribunal, y otra por cada una de las familias que año tras año permiten de mantener la cultura del Belén, del árbol, y que esto no se pierda, y eso es lo que se pretende, que año tras año pues sigamos potenciando esa idea y que todos nos animemos a seguir con esto tan bonito. Así que muchísimas gracias. Me gustaría pedir la presencia de María Rosa Morales, concejala de Medios de Comunicación, porque junto a Susana vamos a ir llamando a todos los participantes y, como siempre, os vamos a hacer entrega de un regalito, porque no queremos que nadie se vaya con las manos vacías de este concurso de belenes. Como sabéis, todos llevaréis alguna cosita de este encuentro, que se convierte en un encuentro entre la familia aquí en la Casa de la Cultura. Voy a ir nombrando y vais subiendo al escenario, ¿vale? Y nos quedamos por aquí, que luego nos hacemos una fotito todos juntos. Isabel Guerrero, Ángel Rueda y Maricruz Rueda. Remedio Sánchez. ¿Algún representante de la AMPA o la Asociación de Vecinos de Villafranco? Anabel González, de Lara. María y Laura Gallego. Grupo de Liturgia de la Parroquia. Carolina Sánchez. Fuensanta Urbaneja.
José Daniel Romero, familia Cárdenas Martín, Lucía Fortes, Nieves Briales, Manuel Burgos Manzanares, José Antonio Rueda y Mari Carmen García, Antonia Rueda, Mari Carmen Cabello, Asociación Bordar Ideas, Isabel Bermúdez y Juan Jesús Moreno. Siempre lo comentamos año tras año, pero hay niños de aquí, como él, por ejemplo, que yo lo he visto en la barriguita de la madre. He visto la barriguita de la madre, al niño no, pero la barriguita de la madre la he visto. Y he visto también muy pequeñitos y ahora ya son mujeres. No hacen viejos. Bueno, la mesa que veis aquí es posible gracias a la colaboración de tantos negocios alaurinos que siempre nos abren, como vosotros, las puertas de sus negocios y colaboran en todo lo que le pedimos. Siempre están a nuestra disposición para cualquier colaboración que le pedimos. Por ejemplo, estas bandejitas de dulce, gracias al Rubio, también el colmenero nos ha ofrecido los dulcecitos al comenzar este acto en la puerta para ir entrando en calor. La Tasca también ha colaborado con nosotros, Aceitunas Bravo. También ha estado con nosotros Molly Sur, que os lleváis un pas perfecto, ¿eh? Y eso que no habéis ganado todavía, nada. Vamos mejorando. Voy a enumerar los negocios que han hecho posible pues que este concurso se lleve a cabo. Sé que hay algún representante de algún negocio, también le pediría que subiera. Solano López está con nosotros aquí. Un fuerte aplauso para él, que siempre colabora. Año tras año colabora con este cheque que tanta ilusión ha despertado las navidades de muchos vecinos. ¿Te voy a pedir que diga unas palabras? ¿También? ¿Y todo? Claro que sí. Bueno, nada, buenas tardes. Como bien ha dicho antes Susana, pues nada, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar en todo lo que en Alaurín se mueve por nuestras tradiciones, en todo lo que represente mantener nuestra cultura, mantener nuestras señas de identidad. Y bueno, cuando se acerca a la tele y nos pide colaboración, pues ahí estamos. Y si se acerca otro colectivo y podemos, pues también procuramos ayudar en lo que podemos.
Nada, simplemente darles a ellos las gracias por tomarse el esfuerzo de mantener esta tradición de los belenes y de los árboles de Navidad. Y nada, que tengáis, que sigáis con esta ilusión y lo podáis hacer muchísimos años más. Y nosotros, gracias. Que podamos colaborar con vosotros. Por supuesto, muchas Venga, gracias. Venga, bueno. Voy a enumerarlos porque creo que no ha podido venir con nosotros ninguno, porque también hay que comprender la hora y eso. Entonces, os comento, Solano López, La Tasca, Viaje Serí, Carrefour Express, Viaje Faala, Milar Hermanos Bravo, Ferretería Avenida, Moreno Plaza, Denim by Mónaco, Miel Milosi, Glamour Joyeros, La Nona, Restaurante Mexicano El Paso, Molisur, Panadería Pastelería El Rubio, Aceitunas Bravo y El Colmenero. Un aplauso súper fuerte para ellos. De Glamour Joyeros me dicen que están por aquí. Por favor, que se acerque también. Muchas gracias, besitos. También va a hacer que alguien luzca más bella estas Navidades o más bello. Muchísimas gracias por los detalles. Nada, vosotros, por participar. ¿Es el primer año que participa el con nosotros? El primer año que participo, sí. Acércate, acércate. Que yo pillo por banda a todo el mundo. Bueno, pues... Bueno, me imagino que contenta también, ¿no? Contenta, contenta con colaborar, claro, por supuesto. Siempre que podemos aportar algo, lo hacemos por colaborar, por ayudar y forma parte de nuestra forma de ser también. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues un aplauso nada. Muy fuerte. Venga, gracias. Bueno, pues ya... Hemos agradecido al jurado, o hemos agradecido a vosotros, hemos agradecido a los comercios que han participado con nosotros y llega el momento importante, que es la entrega de los diferentes premios. Vamos a comenzar por los árboles de Navidad. Ya os he dicho que este año hemos tenido muchísima participación, son 31 árboles los que nos han hecho llegar su fotografía. Ha estado muy complicado, tan complicado que hemos tenido que seleccionar 5 árboles y dar 2 premios de lo complicado que estaba y el nivel también era muy alto. Nos ha dado mucha pena que muchos árboles se han quedado fuera, pero bueno, ya iremos modificando el concurso. Si vemos que participa mucha gente, pues daremos más premios. Lo haremos de otra manera. Me gustaría pedir la presencia aquí en el escenario para la entrega de los diferentes premios de María Rosa Morales, concejala de Medios de Comunicación, Paqui Bonilla, concejala de Bienestar Social y Marcos Manzanares, concejal de Deporte, que se van a quedar aquí a mi ladito para hacer entrega de los diferentes premios. Como decía, comenzamos con los premios a los árboles de Navidad. Hemos decidido 2 árboles. El primero de ellos, lo digo ya tal cual, el premio es una tablet y una cena en La Nona. El premio al árbol de Navidad, el primer premio al árbol de Navidad es para José Daniel Romero. Este premio lo entrega María Rosa Morales. Que no he dicho nada. ¡Una tablet! ponte, que te van a hacer una foto. Él ya cogió la tablet. Estupendo, un aplauso fuerte. El segundo árbol de Navidad premiado es... Bueno, se le va a hacer entrega de un regalo de Denim by Mónaco y una cena también en La Nona. Aquí queremos que todo el mundo se vaya de cena y de pingoneo. Va a hacer entrega de nuevo María Rosa Morales y es para Nieve Briales. Estamos que tiramos la casa por la ventana. Si es que ya digo yo que la gente se tiene que animar a participar. Si es que llegan los reyes, por el adelantado. Muy bien. Vamos a continuar con el premio especial a la originalidad. Este año hemos entregado 2 premios especiales.
Uno por eso, por el tema de la originalidad del Belén, por los materiales con el que se ha hecho este Belén. Este Belén se va a llevar la cesta de Carrefour Express, que es una cesta muy chiquitilla que hay, que así no se ve, pues esa cesta. Y el premio especial es para la asociación Bordar Ideas. Tengo que decir que el Belén está bordado, ¿vale? Están cada una de las figuras bordadas. Ahora no sé cómo se lo va a llevar para su casa. Que estamos todos invitados a comer la canasta. Un aplauso muy fuerte para ella. Marcos Manzanares hace entrega. Que no los quiere soltar. Te hemos guardado la caja ahora para que lo metes y te lo puedas llevar. ¿Quieres dejarlo aquí en la esquinita y luego te damos la cajita? Y luego te lo lleva, porque si no... Si te va faltando tu roncito, ya sabes que Susana ha ido cogiendo. Premio, tenemos, como decía, otro premio especial. Este premio especial nos ha hecho ver que la tradición de los belenes está presente en todas las culturas. Habéis visto en una vitrina belenes muy pequeñitos de diferentes partes del mundo. Tú decías, bueno, ¿y cómo podemos premiar este Belén? Pero, sin embargo, queríamos hacer alguna mención especial a eso, porque hemos visto belenes de todas partes del mundo en esa vitrina. Y es una manera de eso, como decía Susana, que de ella me ha dado la idea clave. Podemos ver cómo esta cultura de los belenes está en todas las partes del mundo. Entonces, me gustaría que subiera la que ha ideado esa vitrina, que es Mari Carmen Cabello, por favor. Entrega el premio Paqui Bonilla y es un jamón de Moreno Plaza. Nos puso los dientes largos contándonos todos los viajes que había hecho, porque cada Belén era de un país diferente que había visitado. Muchas gracias. No quería venir, no quería venir. Ay, qué vergüenza. Ay, que ayer me regalaron dos más. No, que diga que le han regalado dos más. Pues dámelo para acá, que yo no tengo mi casa. Ah, dos belenes. Me creía que eran dos jamones. Digo, Dios mío, qué espléndido. Vamos a comenzar ya con la entrega de premios de las diferentes categorías. Este año, los belenes pequeñitos, vamos a hacer entrega de un primer y segundo premio, porque como veis, hemos entregado dos árboles y dos premios especiales, entonces vamos a entregar solamente de los belenes más pequeñitos, primer y segundo premio. Este segundo premio va a hacer entrega a Marcos Manzanares. Es un cheque de 100 euros de viaje Fala y es para José Antonio Rueda y Mari Carmen García. Ellos nos tienen acostumbrados a un Belén grande, 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 con luces, ¿verdad?, con narración. Y este año no han podido y han hecho un Belén pequeñito. Pero lo que decíamos, un Belén pequeñito no tiene por qué ser un Belén que no merezca premio. Y en este caso, fijaros, se llevan ellos también su premio. Esta niña es la que digo yo que era muy chiquitilla, mira ya. Madre mía. Era así, muy chica. Vamos a continuar con el primer premio de esta categoría, que es una cesta de La Tasca y una cena en el mexicano El Paso de Fuengirola, para dar una vueltecita. Va a hacer entrega a Marirosa Morales y el primer premio es para Manuel Salvador Rueda. Nos decía Antonio de La Tasca que él veía en las imágenes cómo la gente no podía con su canasta. Y este año ha comprado una canastita con rueda para que la pueda llevar a su casa la gente. Han hecho un Belén muy original, con su techo, con las estrellas en el cielo, caían también las estrellas, caían
Muy bonito, muy bonito. Entonces, este año lo hemos querido premiar. Pasamos a la categoría de los belenes más grandes. Va a hacer entrega Paqui Bonilla. El premio son unas perlas de plata de la joyería Glamour, que está aquí con nosotros. Pero me gustaría también que viniera la joyería Glamour, ya que está aquí, y junto a la concejala, pues que haga entrega de este premio, que para ellos han colaborado con nosotros. Yo es que le doy emoción. La ganadora es Isabel Guerrero. Isabel hace un belén para que los colegios vayan a visitarlo, ¿eh? Tengo que decirlo porque hace muchísimas cosas a mano, es muy bonito, muy bonito. Pero es que hay una competencia tremenda. Muchas gracias, Isabel, por participar. Si quiere decirlo. Yo soy una fan de los belenes. Llevo muchos años haciéndolo y cada año se le va sumando un poquito, se le hace una cosa, se le hace otra. Principalmente lo que yo hago es todas las cosas, menos la figura, todo lo hago a mano. Todo. Porque me gusta, siempre me ha gustado las manualidades y aprovecho y hago y en el Belén, pues ya ahí me explayo de lo que me gusta hacer. Todo lo que me parece, me gusta esto, lo veo, lo imagino, lo hago y lo pongo. Y se ve, ¿verdad? Ya que Belén es precioso. Muchas gracias. Gracias. Segundo premio es un pan de desayuno de Milar más una cesta de productos de miel Milosi. También estupenda para esta fecha. Disculpa, el pan de desayuno es de Ferretería Avenida. De Ferretería Avenida, que no habéis enterado. Pan de desayuno de Ferretería Avenida y la cesta de productos de miel Milosi. Entrega Marcos Manzanares y el segundo belén ganador de esta categoría es para Fuensanta Urbaneja. ¿El nieto va a venir a ayudarla? Es que se ha dado la huerta. No se atrevió, no se atrevió. Vente, vente. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu nieto? ¿Su hija? ¿Quién está? Por Dios. Bueno, para que te ayuden a bajarlo. Espérate, ponte, que te vas a hacer una fotito. María, que está intentando no subir, pero parece que no se va a librar. Ahí la está cogiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya nos queda el último premio. El premio es un viaje, gracias a Viaje Serif. ¿Lo tenemos ahí el papelito de Viaje Serif? Que lo voy a leer. Para poner los dientes largos a los demás, nada más. Es un fin de semana. Viaje Serif en colaboración con la cadena Playa Senator y con motivo de la celebración del concurso de Belene, tiene el placer de obsequiar al poseedor de este bono con un magnífico fin de semana con los siguientes detalles. Estancia en el hotel Playa Ballena Spa 4 en Cádiz. Dos adultos y dos niños menores de 12 años en habitación estándar, en régimen de alojamiento y desayuno. ¿Vale? Ya ustedes pasáis por Viaje Serif y ya concretáis con ellos. Si no lo queréis, me lo quedo yo, que me viene estupendamente. Y además tendrá una cena del mexicano El Paso. Entrega Mari Rosa Morales y es para Juan Jesús Moreno.
Un aplauso fuerte. ¿Y este también? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Ya está, muchas gracias. Me falta un premio que me he quedado yo aquí, que me falta el cheque. Vamos a ver. El cheque es para el premio a la asociación que ha participado en este concurso de Belén. Han participado varias asociaciones y una de ellas es la ganadora de este premio, pero creo que no ha venido nadie. Ya se lo haremos llegar o no. Es la asociación, el AMPA y la Asociación de Vecinos de Villafranco del Guadalhorce. Un aplauso muy fuerte. Así que con este fuerte aplauso despedimos la gala de Belenes. Estoy encantada de compartir con vosotros este ratito aquí en la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Para finalizar, la concejala de Medios de Comunicación despedirá el acto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la Casa de la Cultura. Un año más estamos aquí en la gala de entrega de premios de Belenes y de árboles de Navidad. Yo, en primer lugar, pues me gustaría destacar el trabajo que hace el equipo de Alaurín Radio y Alaurín Televisión. Hacen un trabajo importantísimo durante todo el año porque están ahí grabando todo lo que hacemos, todos los eventos, y nos llevan a nuestras casas todas las noches para que todos podamos ver todo lo que ocurre en la vida de Alaurín el Grande. Y luego, con esta apuesta tan importante, que ya llevamos más de 10 años con este concurso de Belenes, que un día se inició y ellos lo siguen haciendo desde el Ayuntamiento. Estamos encantados con esta iniciativa, con este grupo de trabajadores, de profesionales tan fantásticos que tenemos, porque así seguimos apostando por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por poner el Belén en nuestra casa, el nacimiento, el risco, como cada uno le quiera llamar, que es una seña de identidad muy importante y que no debemos olvidar, que no podemos olvidar que el Belén es nuestra seña más importante, y también el árbol de Navidad. También me gustaría pues agradecer a todos los que habéis venido esta noche, todos los que participáis con vuestros nacimientos, grandes, pequeños, medianos, con vuestros árboles de Navidad, porque sin vuestro trabajo el nuestro no tendría ningún sentido. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias porque nos abrís también las puertas de vuestra casa. Sabemos que montar un nacimiento, un Belén, tiene muchísimo trabajo, que estáis, empezáis con muchísimo tiempo antes de que lleguen las Navidades, y que luego pues nos abrís las puertas de vuestra casa para que el equipo de Alaurín Televisión pueda grabarlo y que luego todos los alaurinos pues también podamos verlo. Así que muchas gracias. También quiero agradecer, y no se me puede olvidar, a los miembros del jurado el trabajo que hacen tan importante. Una tarde larga, complicada, con mucho frío este año, y van visitando los Belenes. También disculpar la presencia de los miembros del jurado, que esta noche no pueden estar. Tenemos muchas actividades hoy en el pueblo y cada uno puede estar en una cosa y nada. También desde aquí pues me gustaría mandar un saludo a Diego Solano, que siempre colabora con nosotros en el jurado, que este año no ha podido estar, y como dice María Luisa, que el año que viene, desde aquí lo vamos a decir, Diego, el año que viene te esperamos en el jurado. Y también pues a todos, a Susana, a Gerardo, a Juan Solano y a todos los que colaboran con nosotros en elegir los mejores Belenes. Y también pues agradecer, cómo no, a nuestros empresarios, a las empresas colaboradoras de Alaurín el Grande, el tejido empresarial de Alaurín, las tiendas, los comercios. Muchísimas gracias por participar, por colaborar. Cada vez que Rocío llama a vuestra puerta, ahí estáis siempre colaborando con todas estas iniciativas, con estos premios tan fantásticos. Yo creo que vamos a tener que poner más categorías porque cada año tenemos más premios. Así que muchísimas gracias. Y ya, aprovechando también esta oportunidad, pues invitaros a todos que las compras que os queden, las compras de que queden ya las últimas cosillas de Navidad, todo lo que nos quede de Nochevieja y de Reyes, que lo compremos en nuestras empresas, en las empresas de Alaurín el Grande, y que apostemos por ellos, porque ellos apuestan por nosotros día a día. Así que muchísimas gracias.
Y ya para despedirme, pues nada, desearos a todos una feliz fiesta, que ya estamos, ya hoy ha sido la lotería, que también ha caído algún premio aquí en Alaurín, que también, pues muy bien, muchas felicidades a los premiados. Desearos que paséis unas felices Navidades en compañía de los vuestros, de vuestros seres queridos, de vuestros amigos, de vuestros familiares, el año que comienza pronto, que sea un año cargado de alegría, de trabajo, de salud, que es muy importante, y que entremos todos al año 2018 con muy buen pie y que disfrutemos muchísimo. Así que, en nombre de la alcaldesa, del equipo de gobierno y del equipo de Alaurín Televisión y Alaurín Radio, felices fiestas y muchísimas gracias. Bueno, ganador del concurso de árboles, ¿no? Efectivamente. Bueno, te esperaba el premio. Bueno, no me lo esperaba, pero bueno, ya que ha venido, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo es tu árbol? Pues el árbol, este año es el primer año que lo montamos y bueno, yo creo que para mí que es muy bonito. Bueno, también un árbol montado en familia, ¿no? Efectivamente, tenemos dos niños y este año sí que se lo he comentado, que lo complicado no es montarlo, lo complicado es mantenerlo. Pues el niño que me quita la pelota, que la pone, que la quita, y dice que es complicado mantener el árbol montado. Bueno, el año que viene continuaréis con esta, porque participáis también con los belenes, ¿verdad? Efectivamente, ya va, año tras año lo estamos montando y pensamos seguir montándolo y viniendo y colaborando cada año. ¿Cómo os llamáis vosotros? Daniela. ¿Y tú? Alejandro. Muy bien, ¿y habéis ganado el primer premio? No. ¿Cuál habéis ganado vosotros? El tercero. ¿El tercero? No, ¿no habéis ganado el primero? No. Esto es del primer premio. Sí, ¿Tú no te habías dado cuenta? No. Pues habéis sido los primeros. ¿Y tú estás contenta? Sí. ¿Sí? ¿Y tú también? Sí. No me digas. Bueno, ¿y qué es lo que os gusta a vosotros de vuestro Belén? Que el otro día me lo contasteis, pero contármelo otra vez. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? La Anunciación. La Anunciación. ¿Y a ti era el cagón? Sí. Sí. ¿Y cómo habéis ayudado vosotros en el Belén? Haciendo la fruta y poniendo la figura. ¿Y tú cómo habías ayudado? Con la fruta también, ¿no? Sí, pero yo encontré el cagón. Bueno, ¿y qué habéis llevado? ¿O qué premio tenéis vosotros? Un viaje. ¿Un viaje? ¿Sí? Sí. ¿Y os vais ahí con vuestros papis? Sí. ¿Sí? ¿Estáis contentos también, no? Sí. Muchas gracias. Adiós. Bueno, la Asociación Bordar Ideas también se ha llevado un premio a la originalidad. Me imagino que contento. Háblanos de tu Belén. Muy contenta. Mi Belén lo que tiene de especial es que está bordado en una tela y luego está puesto en una pequeña madera que me lo hizo que Luis Barba Valle, que ya no está entre nosotros, él hizo también un trabajo muy, muy especial. Y eso es lo que tiene de especial, que todo está bordado en una tela. Es bordado en tela. Es la primera vez que participas en este concurso, ¿no? La primera vez. ¿Y qué te parece? Pues muy bien, y muy contenta y muy agradecida de la cesta tan grande que me habéis regalado. Bueno, pues que la disfruten. Muchísimas gracias a ustedes. Nieves Briales, ganadora también del concurso de árbol de Navidad. Bueno, me imagino, ¿te lo esperaba, no te lo esperaba? Para nada. Si era, lo presentamos entre un grupo de amigos que mandamos todas las fotos, un plan, venga, a ver, por colaborar, una apuesta, y mira por dónde, pues finalista y ganadora. Para nada, no me lo creo, vamos. ¿Cómo es tu árbol? Pues el mío es algo más distinto al resto porque todos son tonos muy cálidos y el mío es, digamos, más frío. Esto eran tonos platas y turquesas y un poco haciendo referencia a lo que has hablado antes, pues digamos que lo monto hace 2 años, que es lo que tiene mi niña, y vamos añadiendo cositas conforme ella va viendo. Entonces, pues yo elijo los colores, pero ella elige un poco la decoración. La sí, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que te ha tocado a ti de premio? Pues me ha tocado el regalo de Denis by Mónaco y una cena en la nona. Y el regalo de agradecimiento también. Por estupendo, ¿no? Sí, voy cargadita. Bueno, pues nada, que lo disfrute. Gracias.